Entre 2010 y 2011, Colombia enfrentó una emergencia invernal sin precedentes en la historia del país. Las lluvias desencadenaron consecuencias devastadoras sobre la población a lo largo y ancho de todo el territorio, y el sector educativo se vio severamente afectado. Más de 550.000 niños y jóvenes tuvieron que suspender sus estudios porque sus colegios quedaron destruidos parcial o totalmente. Para responder a este gran reto, el Ministerio de Educación definió como prioritaria la formulación de proyectos de emergencia para responder al desastre, que incluyeran ayuda humanitaria y reparación y reconstrucción de la infraestructura educativa afectada, así como garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. La comunidad indígena Embera Chamí, que habita en el municipio de Marsella, en Risaralda, fue una de las más afectadas por la ola invernal. 200 familias tuvieron que dejarlo todo para huir del desastre que provocaron las lluvias. Vamos a hablar con el gobernador de esta comunidad indígena para que nos cuente lo que significó abandonar sus tierras y tener que empezar desde cero. Gobernador, ¿cómo fue el desastre que los obligó a salir a ustedes de su tierra? Pues el desastre fue porque hubo mucho deslizamiento en el sitio, o sea, en el territorio donde nosotros habitábamos, la cual 47 familias. Bueno, ¿y qué significa para ustedes el hecho de haber tenido que abandonar sus tierras? Pues significa mucho, porque allí donde nosotros varios teníamos nuestros sitios sagrados, a la cual, porque nosotros fuimos nacidos en el mismo sector a donde hubo el deslizamiento. Esto para nosotros tiene un significado enorme, y el daño, por decir, cultural que ha habido allá es enorme, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una libertad enorme, porque nosotros igualmente, para los pueblos indígenas o las comunidades indígenas, nosotros una comunidad indígena sin territorio es como que no tuviera vida. ¿Qué pasó con los niños, las niñas, los jóvenes que estaban estudiando? No pudieron seguir sus estudios porque, debido al traslado, eso dificultó a muchos indígenas que se trasladan a otras partes, o sea, a otros donde tenían los familiares. Y igualmente no se pudo como seguir, pues, darles continuidad a la educación que ellos necesitaban, porque igualmente no había los medios o no había las garantías que ellos siguieran con la parte académica. Gobernador, tengo entendido que el Ministerio de Educación les construyó unas aulas temporales para que no dejen de estudiar. ¿Les han servido? Pues en este momento, a la situación que teníamos antes, igualmente, pues ahorita se puede decir que se puede garantizar la parte de educación académica como requieren cualquier niño. En este momento, a las 3 aulas temporales que no han podido entregar el gobierno, pues podemos decir que estamos en condiciones de brindarle la educación como cualquier ser humano requiere en este momento. Bueno, ¿y será que podemos ir a visitarlas? Claro, podemos conocerlo, porque es para nosotros una alegría que ustedes nos visiten y puedan conocer las aulas que nos han entregado. Venga, pues. Dejar su tierra ha afectado a los Embera Chamí en todos los sentidos, y su situación sigue siendo compleja. Pero la posibilidad que ahora tienen de que sus hijos estudien en estas aulas temporales que el Ministerio de Educación construyó los hace sentir más tranquilos. Aunque son temporales, la idea es que estas aulas sean lo más cómodas y agradables posible, que tengan la condición sanitaria sea adecuadas y el mobiliario escolar suficiente. Ver que las clases han regresado es una esperanza para el progreso de toda la comunidad. Profe John Freddy, ¿qué dice la comunidad de que sus niños vuelvan a estudiar? Pues para la comunidad y para nuestros niños es una alegría volver nuevamente a estudiar, porque es lo que más les gusta a ellos, y el objetivo dentro de nuestra comunidad es tratar de sacar y aprovechar los niños que lleguen a la escuela para que tengan un futuro bueno, ya que algunos de nuestros padres, se puede decir, no tuvieron esa oportunidad que hoy tenemos nosotros los niños, y nosotros los profesores también en la actualidad. ¿Y los niños, le han comentado algo? Sí, para los niños esto es una experiencia totalmente nueva, y que ellos lo han tomado con mucha alegría. Les fascina mucho venir a la escuela, y en esta nueva escuela que tenemos, ya que antes no lo teníamos. Hoy en día contamos con estas aulas donde podemos enseñarles con mucha más facilidad a ellos, y a ellos les gusta venir a la escuela. Profe, ¿por qué cree que es importante la construcción de esta infraestructura para la comunidad indígena? Fue muy importante porque ellos cuando no existía la escuelita, ahora como está ahora, ellos las clases lo tomaban al aire libre. Es decir, en invierno
pues tocaba muchas veces que mojarnos y les tocaba también aguantar un poco de sol. Y que la silletería, pues no sabía uno ni dónde ubicarlo, entonces yo muchas veces se lo llevaban para la casa y otras veces pues se dejaba ahí mismo y todo eso se mojaba en épocas de invierno y en verano, como le digo, es que aguantamos mucho en cuanto al sol. El viejo refrán dice que después de la tormenta viene la calma, y aquí ahora empiezan a retomar el trabajo de la conservación de sus tradiciones como algo esencial. Para esto, también han sido muy importantes estas instalaciones, porque permiten no solo que los niños aprendan y desarrollen competencias básicas, que obviamente son fundamentales, sino que también empiecen a reconocer su cultura en Berachami como parte de su identidad, y que gracias a eso aprendan a respetarla y valorarla. Desde megacolegios hasta aulas temporales, el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando incansablemente para que todos los niños y jóvenes puedan tener una educación de calidad en espacios adecuados para su desarrollo mental, cognitivo y emocional, en espacios donde puedan aprender a crear y a soñar. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.